Nos encontramos en el antiguo edificio Osram, que como podéis comprobar, casi nadie podría decir que se trata de un edificio industrial o un antiguo edificio industrial de una fábrica. Actualmente es la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, o, a ver que lo diga bien, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Yo os voy a hablar un poquito de este interesante edificio industrial que se encuentra en Madrid. Ahora acompañarme y os lo enseño. El edificio que estáis viendo es uno de los pabellones, el único pabellón que queda de la antigua fábrica Osram, que es una antigua fábrica de material eléctrico, que es de principios del siglo XX y, como podéis ver, su diseño se considera un diseño funcional y un diseño que se puede pensar que está inspirado en la arquitectura industrial, en la arquitectura americana, ¿no? Se trata de una arquitectura bastante imponente. Podríamos decir que entre un estilo racionalista o ecléctico, una fachada muy, muy ordenada, mirad qué maravilla, y que creo que hacia finales del 2000 se transformó en lo que os digo, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. El único pabellón, uno de los pabellones. El resto de los pabellones, el resto de la instalación de Osram fue derribado para hacer una gran planificación de edificios de vivienda detrás de él. Lo interesante de este edificio, como os digo, es el estilo ordenado que tiene del diseño de su fachada, todo orden. Y se trata de una fábrica de pisos muy interesante y que, como os digo, en muchos casos la gente no podría pensar que se trataba de una fábrica este edificio. Me quería hacer un vídeo sobre él para que conocieras otro tipo de edificios así industriales y sobre todo recuperados. En este caso, esta empresa pues es como si fuera recuperado para uso administrativo. Obviamente no se puede entrar en el interior. Entiendo que lo habrán redistribuido todo y yo no sé si habrán mantenido algo de la estructura o sencillamente han mantenido la fachada. Está todo con elementos de protección para palomas, como podéis ver. Y me parece un edificio de un corte racionalista, un estilo muy, muy ordenado y muy elegante y sobre todo muy imponente. Creo que es un edificio muy interesante que vale la pena conocer dentro de la historia de la industria en Madrid y sobre todo, como os comento, porque en muchos casos este tipo de edificios con este tipo de diseño no se considera o la gente no se piensa que se trata de una antigua fábrica. Por lo que estuve leyendo, llegó un momento que la fábrica era una fábrica de gran tamaño que acogía a muchísimos obreros. Pero llegó un momento pues, que se cerró y la planificación urbana de Madrid necesitaba más espacio para suelo y decidieron, de todo lo que era esta gran instalación industrial, mantener solo uno de los pabellones. Bueno, y este es el edificio Osram de Madrid. Os voy a dejar más información en los comentarios de él, la dirección por si queréis venir a conocerlo. Como os digo, se trata de un espacio administrativo y municipal, por lo tanto al interior no se puede acceder. Pero si queréis conocerlo por fuera, os recomiendo su visita para que podáis conocer otras tipologías de fábricas con un corte mucho más funcional y en este caso con un corte de estilo inspirado en la arquitectura americana. Espero que os haya gustado el vídeo y os invito a conocer más sobre mi canal.